mira, la negra Tomasa. Pero bueno, pero ¿qué le... Pero ¿por qué le dicen así que le... No me hables, Eloisa, no me hables. ¿Qué pasó, Servando? Que Pancha se empeñó en hacer un café en una cafetera vieja que había en la cocina. ¿Y qué quieres que le hiciera? ¡En una sartén! Pancha, te dije que mirases primero por si la cafetera estaba tupida. Sí, estaba. ¡Y no me llames estúpida! La verdad, Pancha, que a veces me torturo pensando qué tienes tú en esa cabeza. Ah, pues no te tortures más a ti mismo, que ya yo estoy para eso. Eso, una verdad, como un templo. No me digas que explotó la cafetera, Pancha. Como una bomba, Chonita. Chacho. Un día como esto, extraño a mi tío Luis, que en paz descanse. Ah, pero tu tío Luis ya se murió. No, la que se murió fue mi tía. Por eso lo envidio a mi tío Luis. Bueno, a ver, ¿y se manchó mucho la cocina? Un poco. No, un poco. Mira, entrar en la cocina es como, como hacer una exploración ginecológica, Pancha, una noche sin luna. Cállate, Servando. Mira, yo me moriré como tu tía, pero tú llorarás en mi funeral, porque va a ser un funeral muy bonito. Bueno, yo quiero que en mi entierro, cuando yo me muera, ¿sí?, haya música, Eloisa. Pancha, ¿y qué música quieres escuchar cuando te muera? Ay, pues... ¡Ah, cállate! O sea que la cocina se quedó toda negra, ¿no? Pues mira, ahora se juega con los cuartos. Bueno, vale, me despisté. Mira, pero Pancha, ¿pero tú no oyó la cafetera silbando? No, es que no silbó. ¿Cómo que no silbó? Si parecía un guardia de tráfico gomero. El pitorro se puso al rojo vivo. A lo mejor silbo, pero es que yo hay determinadas frecuencias que no oigo. Bueno, hay canciones de Falete que yo no soy capaz de escuchar. Ese muchacho canta como si le estuvieran apretando los calzoncillos. Bueno, Servando, pero no intentaron apagar el fuego. Es que la cocina es de carbón y no tiene perilla. Tecnología punta, inducción carbónica. ¿Y dejaron el fuego encendido? No, yo la apagué dándole golpes con la braga. Se ve que un fuego combate a otro fuego. ¡Cállate! ¡Oh, lo importante es que el café salió! Mira, vamos a tomarnos un cortadito. ¡Qué bueno! Toma, venga, uno para ti, otro para mí. Espérate, porque cuesta. ¡Madre mía! ¡Oh, señor! ¡Pancha! Pero Pancha, por el amor de Dios, ¿qué es esto? El café salió un poco espeso, pero salió. ¡Un poco! Chacho, si se puede cortar con un cuchillo. El café no salió, se cayó del techo. Se quedó pegado cuando estalló la cafetera y Pancha lo bajó con un escobillón. Pancha. ¿Eh? Échale un poco de leche, guardo. Ah, sí. Espérate, es que la leche... ¿Sí? ¿La leche qué? También se me tostó un poquito. ¿Que se le tostó? Pero si está negra, Panchita. Pues tendrías que ver la cocina. Viendo el café me la imagino. A ver, ¿y qué vamos a cenar esta noche? Mierda con papa. Cállate, Servando, y no seas desagradable. Y tómate el café, Servando. Yo no quiero este café. Y lee el periódico que te he conseguido uno, coño. ¡Pancha! ¡Para, Pancha! ¡Déjelo! Es que un cabezota, coño. Venga, disfruta. ¡Pero, Pancha! Y bebe que el café. ¡Que no quiero café! Y disfruta del periódico. Y lee el periódico, me coño. Cacho, ¡y ser feliz, Pancha! ¡Ya soy muy feliz, Pancha! ¡Ay! Es que este hombre me pone de los nervios, coño. Ya. Por lo menos está aquí. Yo no sé por qué me casé yo, la verdad. Bueno, pues porque las mujeres generalmente necesitamos un hombre al lado. Sí, pues el mío ahora mismo está al lado de otra. ¿Eh? Yo me casé por el sexo. Imagínate el chasco ahora. Ay, Dios. Casarse por sexo es como tener sed y tirarse al río. ¿Para qué escoger un dulce si tienes a tu disposición la dulcería entera?
Ay, Chonita, tú estás muy loca, mija. Sí, sí, la verdad que sí. Yo he sufrido mucho, Pancha. Bueno, mija, pero si vas a seguir por ese camino, vas a acabar con el pelo colorado, una minifalda y dos coletas. Oye, hazme el favor, Chonita. No, si yo luego me doy una ducha de agua fría y se me pasa, mira. Bueno, amiga, vamos a tomarnos el café. No está malo. Bueno. Un poco peso, un poco fuerte, pero no está malo. Y ustedes casi hablando de un poco de todo. ¿Ustedes creen que es bueno llegar virgen al matrimonio? Yo creo que lo mejor es no llegar al matrimonio. No lo digo porque a lo mejor es bueno no haber conocido hombre hasta llegar al matrimonio, como le pasa aquí a la Eloísa. Pancha, ¿qué te pasa, Chonita? ¿Te ahogaste? ¡No! ¡Es que me atraganté con el café! ¡Mastícalo, mastícalo! No, estaba yo pensando que si esto de ser virgen tendrá alguna ventaja. No, si no haces milagro, ninguna. Yo es que creo que el matrimonio debe ser para toda la vida, debe durar para siempre. ¿Para que un matrimonio dure toda la vida, Pancha? Te tienes que casar a los 90 años. Debería haber algo para mojar esto, porque... ¡Ay, si sí! Yo tengo unos suspiros picantes. ¡Ay, tráelo, coño, sí. Tráelo! Ay, John, yo me casé con una mano delante y otra detrás. Yo no puse la mano delante y por ahí me trincó mi nariz. No, me refiero que cuando me casé, pues no tenía un duro. ¡Ay, yo tampoco! Mi suegra nos ayudó y nos dio la entrada para la casa. Toma, tenga cuidado, Panchita, porque son picantes, ¿eh? Ah, eso no me importa, a mí me gustan. ¿Y tu suegra te dio la entrada para la casa? Sí, nos dio una puerta que le sobraba. ¿Servando? ¿Qué, alguna noticia interesante? Sí, parece que se cayó el muro de Berlín. Observando esa noticia antigua. Ya sé que es antigua, pero es que este periódico es de 1989. Lo que sí sigue igual es la guerra esta entre los árabes y los israelitas. ¡Qué barbaridad! Ay, sí, yo a esa gente no la entiendo. Coño, ¿por qué no se sientan y resuelven los problemas como buenos cristianos? Ah, sobre todo eso, como buenos cristianos. La gente del pueblo dicen que es vino. Pero Pancha. Pancha. Abuelo, mira, abuelo, por fin conseguí ordeñar la vaca. ¿Ah, sí? Sí, y mira, llené la lechera y todo. Pues sí, es verdad, la ordeñó. Sí. Ya qué fuerte huele eso. Huele fuerte porque está recién ordeñada. Pancha, ¿te encuentras mejor? Un momento, Arturito, ¿qué vaca dice que ordeñaste? Una vaca negra que está ahí fuera. Se ve que la vaca, por no aguantarle, le dio la leche enseguida. No, pero es que allí fuera no hay ninguna vaca negra. ¿Cómo que no? Hay una vaca enorme. No, Arturito, lo que hay ahí fuera no es ninguna vaca. Lo que hay ahí fuera es un toro. ¿Qué? ¡Chacha! Yo no me puedo creer que haya ordeñado el toro. ¡La madre que te parió! Vamos a ver, Arturito. ¿Tú le encontraste algo raro a la vaca? Bueno, sí, que tenía una sola ubre. Pero era grande, grande. Abuelo, ¿dónde va la abuela? Así ha hecho un yogur con la leche que sobró. ¡Ay! ¡Pancha!